allá del misterio. El 27 de marzo del 2000, el aeroplano Money M20K, al descender hasta los 3.000 pies y toparse con una espesa niebla, colisionó contra las montañas del Montseny. Los restos del aparato permanecen hoy en algún punto del agreste macizo. El equipo de Codex, más allá del misterio, ha estacionado a orillas del enigmático lago de Santa Fe y nos disponemos a emprender un trayecto en busca del avión perdido. Me acompaña Kiko Malder. Juan de Dios Reyes, os habla Sergio Baqué. Comenzamos. Llevamos casi una hora ascendiendo en dirección a Torre del Moró en busca del aeroplano. La verdad que hemos interpretado un poco mal los mapas que llevábamos, puesto que nos hemos dado cuenta hace un momento de que hemos cogido una dirección casi opuesta. Pero bueno, hemos cogido otro sendero y creo que ahora sí es el momento. Vamos a hacer un pequeño, mientras que paseamos, por decir de alguna manera, por este recorrido. Habíamos recopilado una serie de datos, informaciones al respecto de aviones estrellados, desaparecidos. Y bueno, para empezar, hablaros un poco del aeroplano MK-20, que en el año, como hemos comentado, he comentado al principio del audio, el 27 de marzo del año 2000, se estrelló en esta zona del Montseny. Conducía el avión, un avión civil, privado, un hombre británico de 71 años, iba en dirección de Murcia a Perpiñán. Piensa en el avión que se estrelló mucho atrás. En 1970, el Comet 4 de la compañía Danair, ¿no? ¿Te refieres? ¿Cuántos pasajeros iban dentro del avión? 112. ¿Cuántos aparecieron? 113 cráneos. Sí, los contaron por cabezas. Y fueron todos apilados en una zona común, luego lo sacaron, lo volvieron a contar. Pero 6 años antes de la inauguración de la base militar. De la inauguración. Cuando menos es curioso que una simple estación meteorológica, lo que era la base militar del Turó de Loma, exista un secretismo importante y poca documentación, información y datos al respecto sobre su actividad. En torno al avión o al accidente de este avión, tanto de este como del Comet 4, hay varios misterios relacionados. El tema de la niebla, el tema del proyecto HAL, el tema de saltos en el tiempo, espacios temporales, porque podría ser que un avión pasara una puerta interdimensional, digamos, y apareciera en otro sitio, ¿no? Más o menos todo relacionado. Entonces, Juan me estaba contando una historia verdaderamente que muy guapa sobre el tema este de los saltos en el tiempo y del espacio-tiempo. Y me gustaría que la contara. Juan, cuenta eso otra vez para que los oyentes lo escuchen, por favor. Pues esta historia va sobre un delincuente. Este personaje roba en un centro comercial. La policía le está siguiendo, una persecución por la calle, y justo en el momento que va al alcance se mete en un callejón. Al entrar en el callejón ya cree que el policía le va a dar alcance y él ve que no tiene salida, porque no tiene salida de esa calle. Intenta ver si hay una escalera o algo para subirse para una casa, pero imposible, se da la vuelta. Y ve que el policía no le sigue. Él notó un dolor en el cuello, como si fuera un pinchazo, un malestar, pero aún así seguía corriendo. Creyó que le había esquinazo, que era el golpe de suerte de su vida, y cuando sale a la calle ve que se encuentra en los años 60-70, en una época hacia atrás. Dio un salto en el tiempo, él no lo creía y no sabía qué pasaba. Los vehículos eran todos de época, la indumentaria de época de los Beatles. No daba crédito, su móvil no tenía cobertura y él seguía avanzando, no sabía por qué estaba ahí, hasta que se dio cuenta de que era un salto en el tiempo.
él avanzaba y no conocía nada, solo el nombre de las calles, y seguía avanzando. Se llevó casi una hora, logró ver un bar que conoce, solo conocía el nombre, y ya él pensando que ya se quedaba en esa época, que iba a hacer sin familia, sin amigos, sin nada, no tenía forma de poder sobrevivir ahí. Al entrar el bar volvió a su época actual. No daba crédito a lo que había pasado. Él no tomó ninguna imagen, pero no podía creerlo. Creía que era una alucinación, algo suyo. Y estos conocimientos de lo que pasó a él llegó a conocimiento de la prensa. La prensa se le interesó por los datos que daba de situación de semáforo, de edificaciones, de restaurantes y cosas, de locales que había en la zona, y se puso en contacto con él. Y esta historia fue mucho más creíble cuando el policía que le estaba persiguiendo dijo que mientras perseguía, este desapareció delante suyo, ante su vista. Se fumó. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo creo. ¿Tú crees? En los espacios hechos temporales, ¿vale? ¿Tú crees que esta historia puede ser cierta? ¿No se ha quedado ahora? ¿Ha escuchado algo? O sea, de pronto... Sí, tío. Estaba todo silencio y de pronto se ha empezado a escuchar el viento, las hojas. Pues sí, claro que sí. Y tú, yo te pregunto, porque a lo mejor hay más pruebas, mucho más, claro, mucho más relato. Muchos dirán, ¿qué tendrá eso que ver con el avión? ¿Tú crees que, por ejemplo, el avión del Comet 4, el eco que sale en la pantalla que ve el de la torre de control, sí, del PAD, es el Comet 4? Y de pronto el Comet 4, por lo que sea, una puerta, algo, aparece en el Monsen y se estrella. Sí. O sea, que el eco ese no sea otra luz, otro avión, sino que sea el mismo Comet 4, el piloto no estuviera equivocado, que estuviera sobre Sabadell y de pronto en un abrir y cerrar de ojos se encuentra sobre la montaña de Montseny. ¿Por qué lo pienso yo? Por culpa de la niebla, que hubiera hecho un retroceso en el tiempo. Por ejemplo, un salto en el tiempo, no retroceso. Y eso, y mi pregunta es, ¿eso es natural? Es decir, ¿o es algo que está fuera de nuestro control, que es algo que no tiene nada que ver con la especie humana, con la raza humana, como se diga, porque o es producto nuestro, son inventos que estamos haciendo, experimentos, no maquinaria. Es que no lo decimos nosotros, estamos diciendo cosas que se dicen y dicen científicos. Y además lo dicen. Hombre, esto científico no lo dicen. No, pues, ya estamos. Hombre, es que, o sea. La ciencia ortodoxa, tío, no hay la ciencia. Está la ortodoxa y la heterodoxa. La heterodoxa habla de estas cosas, la ciencia heterodoxa habla de estas cosas. Esa avión, esa ciencia oficial, no es especulativa. Vale, especulando o suponiendo de que ese avión dio ese salto en el tiempo, ¿vale? Está en Sabadell, pum, desaparece. La noticia andaba de que se había desaparecido el avión. No, lo buscaron por más Sabadell. Y casual, o sea, son dos casualidades juntas, son dos puntos de unión que coexan entre ellos. Coexan está bien dicho, tío. Si lo digo ya está bien dicho, me vale. Y es que el piloto del avión dice que está en Sabadell y que el controlador aéreo ve una luz en el radar en Sabadell. Por lo tanto, coincide. Sí. De pronto, la luz del radar desaparece y el avión aparece en el Montseny. Uh-huh. Yo eso lo veo, vamos, blanco y en botella, leche. O vino blanco. Para nada. Plantea la explicación. Es que... Yo no te puedo dar respuesta si no la tengo. Por eso. Pero tampoco... Pero mi respuesta no va a ser una teoría especulativa, ¿vale, chavos? Yo planteo una hipótesis. Una hipótesis un poco de ficción, pero que podría ser. Julio Verne hizo ficción y muchas cosas fueron luego realidad. Plantea la tuya. Yo veo más triste no tener ninguna hipótesis. Una hipótesis cualquiera. La primera que se me ocurre, sí, pues que el piloto británico se desorientó. En el mismo momento el radar detectó algo en el cielo, que vete a saber si era un aparato ilegal o un aparato que no estaba certificado en los vuelos, en los planes aéreos. Y no esa casualidad y ese fatal desenlace por culpa de la niebla. Si somos simplemente coherente sin darle vueltas al asunto, pero también le doy vueltas al asunto, mira, se desorientó, mira, lo que tú dices, vale, lo acepto, pero no lo comparto. Yo tampoco tengo que comparto. Es una posibilidad, te digo otra. Mira, entiendo todo lo que tú dices, ahora tú explícame dónde estaba ese avión esos 35 minutos.
Perdona que te interrumpa, porque nuestro amigo Juan de Dios se ha adelantado un poco, ha visto una roca, veo desde aquí unas inscripciones y nos ha dicho que vayamos para allá. Vamos para allá y a ver qué es lo que ha visto. No voy a cortar. Vale, no cortes para ver qué es lo que vemos. Hemos llegado a esta especie de dolmen natural, monolito, más que dolmen, un monolito natural. ¿Para qué pone Monte Sinaí? M, ¿para qué es una O? No, sí, hay dos palabras, la de abajo pone Sinaí. ¿Cómo ni Monte Sinaí? Como lo ha hecho para gracia, pero lo que me ha dado atención es esto aquí. ¿Y eso? Esto es lo que me ha dado atención. Acabo de clavar un palo en los pies. Échale fotos, tío. No sé, sí, hay una especie de grabado, dibujo sobre la piedra en la base casi de este monolito y parece como un rostro difuminado. Como si hubiera sido un dibujo pasado y el tiempo que lo ha ido perdiendo los matices, ¿no? De este dibujo, es muy curioso. Pero bueno, a lo mejor es eso, simplemente una curiosidad, porque no tenemos ni idea, ¿no? ¿Qué puede significar? No se me ocurre ahora mismo nada. Pero sí que es verdad que yo, puesto la mente a imaginar, se me antoja una figura antropomorfa, una cara, una especie de cuerpo. No sé, pero sí que no creo que esté hecho que sea natural, porque las líneas son bastante rectas. Natural no es artificial, es un dibujo, ¿no? Que no sé lo que es, no tengo ni idea de lo que es, la verdad. Bueno, haremos una fotografía y la colgaremos en Facebook y a ver qué opináis. El avión desaparecido que está más en boga desde hace 2 años es el Boeing del Malaysia Airlines, que desapareció en el año 2014 y que aún continúa perdido y que se continúan las tareas de búsqueda. Y es un gran misterio porque el hecho comienza que cuando ya se comenzaron a detectar fallos técnicos en el interior del avión y cuando los transpondedores del aparato fueron fallando uno a uno y no en bloque, y eso significaba que se habían desconectado a propósito. Bueno, realmente un gran misterio, ¿no, Kiko? Aparte de ser un gran misterio, para mí también lo que es un gran misterio es que a día de hoy esto no salga en portada en todos los periódicos cada día de nuestra vida. Vamos a ver. Desaparece un avión con cientos de personas. Así, sin más. Y el paso del tiempo puede dejar que esto pase de largo, que esto no le importe a nadie. Esto tenía que estar. Esto es increíble. ¿Cómo se puede perder la noticia? ¿Cómo se puede perder lo que hubo en un principio? El bombazo este. Y ya no da la importancia. Eso es lo que me parece verdaderamente misterioso. Que tú pones el telediario y siempre están con los mismos, que si aquel ha dicho que. Esto, ¿a alguien no le parece increíble que un avión, un Boeing 747 de estos enormes, inmensos, de pronto desaparezca con vidas humanas y hoy en día te tengas que meter por internet en páginas para saber qué es lo que hay? Es la cruel vida. Una noticia brutal, trágica, es trágica y brutal en el momento. Al cabo de unos días, pocos días, se olvida. Y al cabo de unos años se convierte en un chiste, muchas sí, veces. Sí, por eso. Se convierte en un chiste. Aquí, hijo de Dios, ¿quiere comentar alguna cosita? Yo, una cosita, ya que estamos hablando sobre aviones e historia desaparecida. Una historia que voy a contar, que seguramente la habéis escuchado alguien, o algunos no, ¿vale? La Segunda Guerra Mundial. Una misión en el Pacífico. Un caza norteamericano sale del portaaviones con una escuadra. Una escuadra son más aviones. Tras completar la misión, regresan al portaaviones, pero falta uno. Falta un caza. Espera que regrese, no regresa el avión, ya saben que el combustible se le ha agotado, o sea, creen que os ha estrellado o lo han derribado. Al cabo de las horas, viene el avión. El avión vuelve. El fuselaje dañado. El avión aterriza en el portaaviones. Todos los que estaban en el portaaviones se quedaron alucinando. Lo mejor de la historia
no solo que es que el avión volviera con el depósito vacío, el motor en marcha y aterrizara, sino de que no había nadie los mandos. ¿Sin piloto? Sin piloto. Ostras, ¿eso lo has soñado, tío, o eso es verdad? No, de verdad. Ahí está, señores, ahí arriba. ¿Lo veis? Lo vemos. Está, ostras, está, bueno, por el camino por donde descendíamos, una pendiente rocosa y a unos, diría yo que unos 30 metros de altura, el avión pertrechado entre árboles, este aeroplano MK-20, y no nos queda otra que ascender hasta allá arriba. Juan, lo lograremos. ¿Perdona? A ver, si habéis llegado hasta aquí y ha costado, o sea, llegaréis arriba. Y si hace falta, lo ponemos en marcha otra vez. ¿Kiko, sacas la cuerda o qué? Si veo que hace falta, la sacaremos. La verdad es que me he quedado, o sea, con ganas. La verdad es que es un lugar, yo pensé que se vería mejor del camino. Hemos tenido suerte de poder verlo, de estar alerta, como siempre dice nuestro compañero Juan, y de verlo, más o menos saber el punto exacto. Y cuando hemos mirado para arriba y hemos visto los restos del avión, o sea, dos sensaciones, una de alivio por encontrarlo y otra, no sé, extraña, no sé si os ha pasado a vosotros, ¿sabes? Como sí, la sensación de que está ahí el avión, ¿sabes? De que, hostia. Claro, hay que comentar lo que estamos viendo, visualizando la cola del aeroplano y parte de la matrícula GTPL en una tira, en una línea azul sobre fondo blanco. Bueno, vamos a escalar esto. Una pendiente empedrada de pedruscos, y bueno, poco a poco y con buena letra seguiremos a Juan de Dios, que él nos guiará por el camino más adecuado y apropiado. Ya está, seguimos. No te preocupes. Voy grabando porque sí, quizás sí. Nos riamos un poco. No hay que grabar porque por lo que pueda espero pasar. Espero que no nos riamos. Aparato hecho trizas, equipo. Sí, llevamos aquí un ratillo y después de intentar averiguar cómo cayó, por dónde, cómo fue el accidente, por dónde vino, tenemos alguna que otra conclusión, hipótesis, que más que nada ha sacado nuestro compañero Juan, y pudo venir de aquí, digamos, del este, dar primero porque para que vamos a que es en realidad lo que siempre hacemos nosotros, relatar todo lo que estamos viendo aquí para que vosotros estéis con nosotros. La parte esta de la está en una montaña super, o sea, la parte de la montaña super empinada, está muy empinada, subir, a ver, no es que cueste una barbaridad, pero es complejo, es complicado, y hay una pared rocosa, o sea, aquí lo que hay son piedras grandes, rocosas, es como si estuviera la montaña cortada y las rocas planas, ¿no? El avión está puesto, está mirando hacia arriba de la montaña, y el ala derecha está completamente destrozada, está separada del avión y está a un par de metros del avión, pero el ala izquierda, por ejemplo, está, no voy a decir intacta, pero está todavía en el avión y más menos hecha cisco, ¿no? Por lo tanto, creemos que el impacto dio primero con el ala derecha, lo giró un poco y luego se dio de frente con lo que son las rocas estas de aquí. Destrozando totalmente la cabina del conductor, del piloto, y ni rastro de la hélice. Nada. No. Seguramente alguien se la llevaría porque no está, ¿no? La hélice. No, se la hizo aquí. Ah, la hélice, estamos viendo ahora el la motor. Parte, lo que es el... Este es el motor. El motor está hacia el lado, sacado de su lugar y hacia el lado derecho completamente, como si fuera una parte de un ala. Todo hacia la derecha. Lo que ha dicho el compañero Kiko es cierto, cuando tocó el avión iría rozando todo el arbusto, los árboles, y daría primero el ala derecha, luego impactaría el motor, y como iba impactó desde el lado derecho, giró el avión. De ahí el que el motor esté sacado hacia afuera y hacia el lado derecho, y a la izquierda fue lo que frenó un poco el avión. Y aún hay restos cercenados de árboles, ¿no? Pues sí.
estamos viendo marcas en los árboles, conforme la ala o el mismo aparato pues chocó, impactó, y aún se mantiene, ¿no?, esos roces y entradas en el, en lo que es los troncos de los árboles. Y yo diría incluso que aquí es donde impactó parte del motor. En una... Aquí. ¿Aquí qué te refieres? En la... No, ves los trozos de tronco que faltan. Ah, sí, en el tronco, hay un tronco frontal, muy, bueno, donde está el morro del aparato y se ve que falta una pieza de ese tronco, una parte. Por dentro vemos lo que es la cabina, vemos el asiento del piloto y, bueno, el cableado está por fuera, está arrancado y, bueno, como si fuera pues un vehículo abandonado. Pero en este caso, un aeroplano. Codex, más allá del misterio. Sí, ahora estaba mirando la brújula, una brújula buena, o sea, una brújula que me compré especialmente para estos casos, y lo que comentábamos, venía desde allí. ¿Desde el este? Desde el este, sureste a lo mejor, un poquito más inclinado, y se da con el lado derecho y entonces se golpea luego de frente. Yo mirando también el siniestro este aquí, me hago la pregunta de ¿no explotó la gasolina? ¿No hubo un incendio? O sea, no sé cuáles son las causas para por qué, que... ¿Por qué crees que no? Pero porque no se ven restos de, a lo mejor, de incendio, ¿no? Fue hace 16 años, pero bueno, la vegetación es potente y acaba comiéndose. Pero el aparato no está quemado, el aparato no se ve quemado, se ve destrozado, abandonado... Y falten piezas, pero quemado no se ve nada. Los cables no están quemados. El asiento, eso es esponja. El asiento ese de dentro es esponja. Es un asiento de esponja, no está quemado. No hay nada quemado, o sea, no hay rastro de fuego ninguno. Nada, cero. No sé, yo no digo que tuviera que serlo, pero si estaba con combustible, el golpe, no sé. Normalmente lo que los inexpertos, los ignorantes, como pueda ser yo, ¿no?, en el caso este, vemos que cuando se estrella un avión, pues se incendia. Quizá no hay también causas por las que eso a veces no suceda, pero hostia, se parece un poco, lo estaba pensando ahora, y no hay rastros de explosión. Cae y se queda, no sé. Carretera y manta, todo en la mochila. En la madrugada, una noche fría. Recto a la Musara o a Torres Albana, donde la leyenda se quedó marcada. Una foto apagada, un ruido registrado en la carta del pasado del enclave abandonado, desde María Magdalena al cáliz sagrado, caballeros y templarios, enigmas olvidados. Documentos, datos que damos por ciertos, solo son legajos que esconden secretos, dejo misterios que siguen despiertos, que por revelarlos perdemos el sueño. Codex, más allá del misterio. 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 Una foto apagada, un ruido registrado en la carta del pasado del enclave abandonado. Recto a la Musara o a Torres Albana, donde la leyenda se quedó marcada.